Por medio de un convenio con la Casa de la Mujer en Pérez Celedón, la Defensa Pública de los Tribunales de Justicia brinda charlas informativas a grupos de mujeres. Al año se llevan a cabo dos y la intención es que las mujeres conozcan más acerca de este tema y sepan cuáles son los procedimientos a seguir. Cada año fijamos una serie de objetivos y metas, ¿verdad? Incluso como parte también de la proyección a la comunidad del Poder Judicial. Y ya llevamos aproximadamente unos 4 o 5 años de estar coordinando con la Casa de la Mujer estas charlas, que son charlas informativas básicamente para una población que pues obviamente se aborda o se atiende acá en la Casa de la Mujer, ¿verdad? Personas que requieren de interponer un proceso para reclamar alimentos a favor de terceras personas o a favor propio como esposas o como cónyuges. Básicamente esa es la iniciativa, ¿verdad?, que se ha tenido. También lo que se busca es que las damas estén informadas y que si en algún momento requieren presentar alguna denuncia, sepan dónde recurrir. Estas charlas las hacemos 2 veces al año, una vez por semestre, en coordinación con los personeros de la Casa de la Mujer. Ellos nos tienen siempre un grupo de muchachas, de mujeres, que también participan en talleres, ¿verdad?, y en diferentes procesos dentro de la Casa de la Mujer. Entonces, generalmente, una vez por semestre más o menos estamos realizando estas charlas informativas y también instamos a las personas, a las usuarias y usuarios de la defensa pública a que también pueden apersonarse a las oficinas de la defensa pública a realizar cualquier tipo de gestión o asesoramiento que requieran en materia de pensiones alimentarias. Precisamente el martes 6 de octubre en la tarde se llevó a cabo una charla con la participación de unas 20 mujeres, quienes llegaron a aclarar algunas dudas. En una capacitación que se llama Reconstruyendo mi Vida, entonces me llamaron para que viniera a esta capacitación. Interesante. Bastante, bastante. Me interesa mucho. Sí, está bueno informarse uno, sobre todo que uno vive así en el monte. Pero sí, no sé, vine por curiosidad nada más, pero no sé. ¿Para aprender? Sí, para aprender, porque estoy en ese mismo curso de que está ella y ella. Excelente, entre más aprende uno mejor. Bueno, y es que a futuro uno no sabe si va a tener que recurrir a los hijos. Pues si uno no recurre con la ayuda a los hijos, pues con los nietos o con algún amigo o vecino, de alguna forma uno les ayuda. Por eso es importante informar. Por supuesto, es bastante importante. Este tipo de charlas se continuarán brindando en la Casa de la Mujer. ¿Podría ser ustedes las que vengan acá a ayudarme a dar este...